amigos, soy Claycan. Regresamos nuevamente con las combinaciones del santuario de cría. Me salió 16 horas, supongo debe de ser el dragón que estoy esperando. Vamos a ver si sale, en muchas ocasiones me lo han estado pidiendo. Ahora vamos a ver si eso no es el dragón Giverno. Ahora estaremos checando eso. Vamos a darle clic a esta montaña de cría para ver si sale ese dragoncito que me ha costado muchísimo trabajo conseguirlo. Vamos a ver ahora cuál es. Quiero ver cuál es. Vamos, ¿qué pasa? ¡Wow! Es el dragón mago. Bueno, ¡qué mal plan! 16 horas, el dragón mago. Me he quedado frío. Bueno, vamos a hacer un nuevo intento para ver si sale ese malvado. Ahora sí, vamos. 11 horas. Bueno, no creo que sea este dragón. Vamos a adelantar. Quiero adelantarlo una vez más para ver si es o no es. Ojalá que en esta ocasión sí sea. Ese fue el primer intento. Me salió 16 horas. No pensé que fuera el dragón mago. Estaba seguro que era. Bueno, qué mal plan. Ahora sí, vamos a ver, esta es la última vez que adelanto. Vamos a ver si es o no es. 16 horas, debe de ser el dragón Giverno. Giverno, ¡ah, qué bien! Ahí está, ahora sí. Giverno es el dragón, el que buscaba. Acá, como vieron, genial la combinación. Está súper, no puedo creerlo. En el principio pensé que era este dragón Giverno, porque me salió 16 horas. Aunque era un poco raro porque me parece que solamente tardaba 11 horas o 12 por lo mucho. Y bueno, salió el dragón mago. Es genial que con esta misma combinación salga el dragón mago. Y aquí está el dragón Giverno. Y bueno amigos, vamos a la combinación para que vean a este dragoncito que se ve súper genial. Ahora lo estaremos... Ahí está, ese, este dragón erizo nivel 7 y el dragón... Fuego nivel 7, no puedo creerlo, me salió bastante rápido en el segundo intento. Y bueno, como ya saben, si tienen su santuario de cría nivel máximo, va a ser un poco más complicado que le salga este dragón. Porque en mi otro Dragon City, que ya lo tengo a nivel 8, esta montaña de cría me está costando mucho trabajo y no lo puedo conseguir. ¿Será porque ya lo tengo? A lo mejor si ustedes aún no lo tienen, sí, les va a salir, pero cuesta mucho más trabajo. No es tan sencillo conseguir a este dragón. Esa era la combinación. Vamos a sacar a este dragón para ver qué tal está. Vamos a ponerlo por acá. Se ve súper, eso sí, lo tengo finalmente. Voy a ir consiguiendo cada de uno de esos dragones. Voy a ir uno por uno. Ahora estoy en la 2. Vamos a ver, acá está, vamos a ver. Ahí está, dragón Giverno, genial se ve. Un amigo que por ahí está, pregunte y pregunte si tienes una cuenta donde ya hiciste al dragonario. Una vez más les vuelvo a repetir, nivel 8, va a ser muy difícil que lo consigas. Si ya lo tienes, no vas a poder conseguirlo. Pero si todavía no lo tienes, pon esta combinación y no te desesperes. Seguramente van a salir, ya que ahorita se desbloquearon porque pusieron nuevos dragones. Con esos 9 dragones estoy seguro que se debe de haber desbloqueado, aunque va a ser un poco difícil para conseguir a estos malvados. Ahí está, vamos a ver su segunda animación. Ah, qué bien, se ve genial, no puedo creerlo. Como ya vieron, en el primer intento el dragón mago, segundo intento este dragón. La verdad que salió bastante rápido y esta animación también se ve genial. Vamos a darle más y a hacer un combate de una vez. Vamos a ponerlo a nivel... A nivel 15. Vamos a llevarlo a nivel 15 y vamos a ver. ¡Ah, qué bien! Esta cosa que está por acá no deja ver la animación. Pero se ve genial. Eso es cierto, amigos. Bueno, vamos a dejarlo por ahí. Debe de ser suficiente con eso. No quiero gastar mucha comida. A nivel 14, nivel 13 es de mala vibra. Vamos a dejarlo por ahí y vamos al estadio a hacer algún combate. Vamos a ver si podemos hacer algún... ¡Ah, qué mal! Bueno, no voy a poder hacer ningún combate ahí, pero sí... Sí voy a poder acá en esta. Vamos con ese dragoncito. ¿Dónde estás, malvado?
Vamos a ver, por acá, abajo, aquí está. Vamos a llevarlo para hacer un combate, a ver qué tal está. Bueno, ahí vamos. Ah, qué mal plan, salió muy fuerte. No puedo creerlo, me van a derrotar. Le dieron en la torre de un solo golpe. Bueno, amigos, me van a derrotar, no puedo creerlo. Vamos a ver si podemos ganar, pero no va a ser tan sencillo si me sale otro de esos. Está bastante fuerte, eso es cierto, amigos. Bueno, una vez más. Y no lo voy a derrotar, me va a derrotar. No puedo creerlo, ya me están saliendo fuerte. Voy a tener que aumentarlos un poco más de nivel. Bueno, amigos, esta es la combinación para ese dragón. Y ya que andamos por aquí, me gustaría sacar a estos, pero bueno, aún no los he sacado. El dragón mago me parece que ya lo había conseguido. Vamos a checar. Vamos a ir acá para ver si ya había conseguido el dragón mago. Parece que sí, bueno, sí, ya lo había conseguido. Ahí está. Pero bueno, si no les ha salido, pues ya había una combinación. Ahora voy a intentar. Bueno, ya tengo a estos dos. Me falta, en esta sección, me falta el dragón terremoto, este dragón faraón y este último, ninfalidad. Este me está costando un poco de trabajo, pero bueno, voy a estar subiendo los videos de cada uno de estos dragones. Y esa es la combinación para el dragón Giverno. Genial, lo he conseguido, no puedo creerlo. Bueno, amigos, vamos a hacer un último intento. Vamos a ir por este lado para ver si puedo, si puedo ganar. Bueno, ahora salió más débil. Vamos a ver, vamos a darle con fuego. Ah, qué bien. Se ve bastante bien, por lo menos mirar alguno de sus ataques. Ojalá que no le den la torre. Ya le dieron la torre, qué mal. Está padre el dragón, eso es cierto. Vamos con este dragoncito que también me gusta bastante. Ah, qué mal. Bueno, ahí está. Vamos a dar algunos saludos. Bueno, un momento. Vamos a dar algunos saludos. Un ataque más para Isaac Gamers y también para Gerson Díaz. Bueno, Lucio Zapata. Johnny 15. Perdón, Johnny 11. Eduardo Israel, también para Clay Canmora. Un ataque más. Y también para Abel Santiago Martínez y Juan Rojas. Saludos, amigos, nos vemos en un siguiente video. No se les olvide darle like. Soy Clay Can. Bye.